El Fideicomiso para la Recuperación Económica otorgaría un fondo de 600 millones de dólares para empresas y comerciantes de sectores formal e informal afectados por la pandemia del COVID-19. El mismo contempla tres fondos para ayudar a los diferentes sectores. Primero, 140 millones de dólares destinados a subsidiar el 50% de la planilla para todas las micros, pequeñas y medianas empresas por un período de 2 meses. Segundo, un fondo de 360 millones de dólares para el programa de otorgamiento de crédito para capital de trabajo a empresas registradas en el IS, con una tasa del 3% anual. Tercero, 100 millones de dólares para el programa de financiamiento productivo para empresarios del sector informal, también a una tasa del 3% anual. La creación del fideicomiso fue una propuesta del gobierno del presidente Nayib Bukele como parte del proceso de reactivación económica y de acompañamiento a los sectores afectados por la pandemia.